Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Saben que siempre tengo pena con ustedes porque me retraso algunos minutos, pero al final siempre se los recompenso. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 6 de Excel Intermedio. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Este día estamos finalizando nuestra semana. Quiere decir que mañana no vamos a tener clase, sino que hasta el día lunes. Han recibido por parte de Inglés Corporativo siempre los mensajes donde cualquier apoyo que ustedes necesiten, y es por eso que no han ingresado al aula, ellos con gusto los pueden apoyar. Yo creo que este día igual les enviaron un mensaje donde les daban las indicaciones de si ustedes tienen alguna dificultad o se les ha bloqueado el aula virtual, ahí les dan los pasos y un video para que ustedes nuevamente puedan ingresar. Me voy a ir para lo que es nuestra aula virtual. Y todavía nadie me ha completado lo que corresponde a nuestra sesión 1. Tengo todavía algunos que no me la han completado. Y para nuestra sesión número 2, tengo algunos que no me han ingresado. Para poder ver las primeras dos clases que corresponden a sesión número 2. Saben que me preocupa mucho que ustedes no estén ingresando al aula. No sé si es por tiempo, por su trabajo, porque no tienen el usuario y la contraseña para ingresar. Desconozco, porque nadie se ha contactado conmigo pidiéndome ayuda, que no puede ingresar al aula. Entonces, quiero invitarlos, tanto para los que se encuentran en este momento como para los que van a ver el video después, que es importante que usted ingrese al aula virtual para poder finalizar. Si usted no me finaliza, les estoy dando las respuestas, perdón. Si ustedes no me finalizan las actividades que se encuentran en el aula, usted no va a poder obtener su diploma al final. Ya la otra semana vamos a entrar a sesión número 3 y si usted no ha ingresado, usted se le va acumulando todas las actividades que se encuentran acá. No creo que vaya a tener tiempo para poderlo hacer todo de una sola vez, teniendo ahorita el tiempo necesario para ir procediendo a las actividades que vamos viendo cada día. Entonces ahorita ya los voy a dejar día viernes, sábado y domingo. Espero que en esos 3 días puedan avanzar en lo que es el aula virtual. ¿Saben lo mejor de todo esto que ustedes tienen? Hola, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que sí, eso estaba pensando, que estos 3 días sí nos van a servir bastante para nivelarnos, a veces por cuestiones de tiempo o cosas así se nos dificulta bastante, bueno, por lo menos en mi caso. Excelente. Se dificulta, Héctor, bastante, pero sí, en estos días espero nivelarme con todo igualmente. Excelente, muy bien. Saben que a veces, bueno, ya les he, no sé si les he comentado a ustedes, pero yo trabajo sábado y domingo. Yo no tengo descanso sábado y domingo. Yo trabajo todo el sábado, todo el domingo hasta las 5:30. Entonces, para los que tienen un fin de semana que lo descansan, saben que yo lo aprovecharía mucho. Entonces, por eso es que a veces yo digo, regálenme ese tiempo si ustedes lo tienen, aunque sea un fin de semana, para poder hacer muchas cosas que podría hacer. Entonces, si ustedes tienen el tiempo, háganlo. Es un esfuerzo tan pequeño que usted está haciendo y al final usted va a salir beneficiado porque a usted se le va a otorgar ese diploma que usted ya sabe Excel Intermedio. Y qué bonito va a ser después que usted pase ya pasó el básico, va a pasar el intermedio, se va a ir para el avanzado y son 3 diplomas que lo van a acreditar. Pero saben, lo mejor de todo es que es gratis. Usted no está pagando absolutamente nada por este curso.
Y usted tiene apoyo técnico por parte de Inglés Corporativo y mi apoyo en todo lo que usted necesite saber. Entonces, no desperdiciemos el tiempo. Trate el fin de semana de poder trabajar, en este caso, las actividades. Y si quiere avanzar, avance. Por mí no hay ningún problema. Lo importante es que usted venga a reforzar acá conmigo cualquier duda o inquietud que usted tenga. Muy bien, miren, este día vamos a trabajar la función buscar V. Cuando finalice las tres funciones, que en este caso es buscar, buscar V, y el lunes vamos a estar viendo buscar H, quiero hacerles un comentario. El día de ayer yo realicé un ejercicio con ustedes y empecé a cometer errores en él. Yo hubiera querido que ustedes me dijeran, Inge, ¿por qué está tirando este error? Pero yo dije, no, no voy a hacer nada porque necesito que ellos pues sigan conociendo la función buscar. Sé que en algún momento, al final me lo van a hacer, pero nadie de ustedes me lo dijo. Me dijo que todo estaba bien. Entonces, voy a tomar a bien poderles explicar, cuando ya hayamos finalizado el tema de buscar H, una acción que a veces nosotros podemos estar cometiendo. Y también, ¿se recuerdan que ayer cuando finalicé la función buscar, les dije que una de las prioridades que tiene esa función, por haber sido una de las primeras que tuvo Excel, es que tienen que estar ordenadas? Eso es importante, el orden, se los mencioné. Entonces yo dije, bueno, tal vez ahorita que les estoy diciendo que esa función es ordenada, me vuelven nuevamente, me pueden decir por qué entonces tiraba el error. Entonces quiero decirles que para los que han visto el video nuevamente, esa acción se da porque yo necesito ordenar para obtener el resultado correcto. Si no, me va a dar error. Pero ahora vamos a utilizar las funciones que hoy en día se utilizan mucho, que sería buscar V y el día lunes buscar H. Voy a tratar, como siempre, de poderles explicar diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar esta función. Desde la acción anidado solo, como también poder trabajar la función en sí. Esta función es bastante importante porque también nos ayuda a poder anidar con la función sí. Pero no me quiero adelantar porque en Excel avanzado ustedes van a ver mucho la parte de anidación. Perdón, ustedes van a ver mucho la parte de anidación. Entonces ahí se les va a enseñar mejor cómo poder trabajar lo que es anidado con diferentes funciones. Entonces ahora, miren, vamos a trabajar primero lo que corresponde al video que se encuentra acá con el ejercicio que la docente explica. Siempre poderles explicar de una forma diferente de cómo ella, en este caso, lo hace. Entonces ahora paso a mi presentación acá. Estamos en nuestra sesión número 6. Voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que usted tenga, me la puede hacer. Como objetivo general de sesión, acá está mal. Lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar V. ¿Cuándo necesiten encontrar elementos de una base de datos? Quiero iniciar, miren, explicándoles qué es la función buscar V, o también llamada función vertical. Esa es como la forma correcta de poder mencionar. Dice que buscar V busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Para poder trabajar la función buscar V, es importante que usted reconozca la sintaxis. Y dice acá que la sintaxis es
Al igualar y colocar la función buscar v, coloco el valor buscado, la matriz, en este caso buscar, mi indicador, porque estoy trabajando vertical, corresponde a las columnas. Entonces, mi indicador de columna y mi ordenador. Cada una de esas acciones nosotros las tenemos cuando tenemos una matriz. Pero el ordenado es de suma importancia que usted reconozca esta acción. Porque dice que cuando yo voy a ordenar es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna ordenada de forma ascendente. Nosotros tenemos la acción de verdadero y falso. Si yo tengo verdadero, verdadero es igual a que coincida aproximada. Y es igual a que yo coloque el valor 1. Nuevamente vuelvo a repetir. Valor verdadero es igual a que coincida aproximado o es igual a 1. Yo puedo colocar la palabra verdadero o puedo colocar el número 1. Y en este caso le estoy pidiendo que coincida aproximado. Si yo tengo falso, falso es igual a que coincida exacto y es igual a cero. Yo puedo colocar la palabra falso o puedo colocar el valor cero. Y eso va a ser la acción que coincida exactamente. O sea que le estoy pidiendo a Excel que esa información exactamente me la tiene que encontrar. O le puedo pedir a Excel que coincida. Si como hacíamos el ejercicio del día de ayer, teníamos valores en los cuales necesitaba que Excel buscara de un rango a otro, no teniendo específicamente los valores, sino que de 500 a 999, y al final Excel cumplía la acción. Pero ahora, con la sintaxis de buscar V, yo tengo que ordenar, ya sea 1, 0, ya sea verdadero o falso, ya sea que coincida aproximadamente o que coincida exacto. Eso es importante cuando usted trabaja con la función buscar. Entonces, yo tengo el valor buscado, tengo en una tabla de texto los números o valores lógicos en los cuales se recuperan datos o puede ser una referencia a un rango o un nombre de rango. Ya usted ya sabe trabajar rango y ahora vamos a trabajar también esa acción. Y en este caso, cuando nosotros hablamos del indicador de columna, es el número de columnas de la tabla desde la cual debe devolver el valor que coincide. Yo puedo tener una tabla con 5 columnas. La tenga en la B, en la A, en la B, en la C, en la D, en la E, en la F, cualquiera. Excel va a partir desde donde inicia la información. No me voy a identificar por la columna en la que me encuentro, sino que desde donde inicie con el valor 1, 2, 3, 4, 5, si son 6 columnas las que tengo, yo voy a identificar el orden de izquierda a derecha para obtener lo que es mi resultado. Cuando yo sé trabajar la función, entonces yo puedo determinar ya sea buscar un producto o buscar más de un producto. Si usted ya que conoce trabajar absoluta, va a reconocer que Excel, cuando nosotros trabajamos como X, no me va a dar el resultado. No lo va a hacer si yo arrastro para abajo. Ninguna de las funciones las voy a trabajar a pie. No trabajo a pie ninguna función. Siempre tengo que buscar la lógica de Excel para que yo lo haga una vez y al arrastrar hacia abajo yo pueda tener mi resultado. O al arrastrar yo pueda solamente cambiar algunos valores que necesito en esa acción para obtener resultado. Pero no trabajar cada uno a pie, no. De eso usted se empieza a olvidar si usted esta función la trabajaba a pie uno por uno. Es realizar una acción, y ya que reconoce trabajar referencias absolutas o mixtas, usted emplea eso o trabaja con rangos guardados.
y Excel automáticamente lo va a reconocer. Entonces, quiero pasar al primer ejercicio que corresponde. Permítanme, que no lo tengo acá. No voy a ir a ver. Disculpe, licenciada, cuando dice mouse multitouch, ¿quiere decir que es doble clic o? ¿Cómo? Es que ahí dice el resultado debería ser. Sí. Doble clic. Perdón. Sí, okay. Así es, tiene razón. Perdón. Gracias. No me había ubicado. Tiene razón. Sí, doble clic para poder hacer la acción. Lo que sucede es que en Excel, saben que hay muchos usuarios y qué bueno que me acaba de decir eso porque no lo leí. En Excel hay muchos que aprenden a trabajar las funciones con eso. Doble clic para poder, en este caso, acentuar lo que sería la acción. Pero también la forma correcta es poderle dar, en este caso, Enter, cuando nosotros queremos visualizarlo. Eso es más cuando nosotros queremos visualizar, en este caso, la acción que nosotros queremos. Muy bien, perdón. Me voy a pasar entonces acá a compartir. Tengo acá el ejercicio que muestra la profesora en el aula virtual. Y como siempre, yo realizo un cambio para que ustedes vean una forma diferente de poderlo trabajar. Ya que ustedes, para algunos, no todos, de ustedes que ya vieron el video. Entonces, ¿qué sucede acá? Se tiene toda esta matriz. Perdón, me hacen falta acá datos. Ah, sí, sí. Se tiene en este caso acá, miren, lo que corresponde a toda esta matriz, que es bastante grande, y nosotros necesitamos información. Ustedes no han visto vínculo, entonces yo voy a tratar de poderles explicar otra forma, no utilizando la parte de lo que es la vinculación. Cuando ya veamos vínculos, entonces ahí sí vamos a retomar esos tipos de acciones para que ustedes lo puedan trabajar mejor. Pero a veces me dicen, ¿yo puedo trabajar esta función en otra hoja? La función buscar V, claro. Claro que usted la puede trabajar. Perfectamente, usted puede trabajar esa función. ¿La función buscar la puedo trabajar en otra hoja? Claro que lo puede trabajar en otra. Lo podemos hacer de dos, de tres formas diferentes. Yo le voy a enseñar una, que es la que me funciona y considero que puedo trabajar mejor para entender y que Excel en este caso pues yo pueda obtener lo que sería un resultado. Yo tengo acá, miren, lo que corresponde a los diferentes códigos. Ustedes pueden visualizar acá que tengo lo que corresponde a los diferentes códigos. Y entonces yo lo que hice fue ir a crear rangos y los guardé. Ya eso usted ya lo sabe hacer, la creación de rango. Y seleccioné toda la información que tengo acá en mi matriz, porque no voy a crear vínculos, sino que lo voy a hacer por medio de rango. Y ya usted ya sabe que un rango usted lo puede utilizar en cualquiera de las hojas de su libro de trabajo. Entonces me voy a venir para acá, miren, y voy a iniciar. Tengo lo que es el código. Bueno, voy a iniciar ahorita igualando. Voy a colocar en este caso la función buscar V, que es con la que nosotros vamos a trabajar. Y estando acá, tengo la sintaxis que ya les expliqué. Valor buscado, matriz, indicador de columna y en este caso ordena. Entonces, estando acá, yo hice otro rango. Porque yo necesito rellenar esta información y lo quiero hacer lo más rápido que pueda. Entonces, voy a venir acá y voy a mandar a llamar el rango que creé. Bueno, le coloqué, creo que sí, espera, jueves 1. Ya van a ver ustedes. Ah, miren, acá me está seleccionando de dónde depende este primer rango. Ya ayer les expliqué que yo puedo seleccionar no solamente el valor buscado, sino que puedo guardar el rango y colocar. Acá voy a colocar punto y coma porque mi sintaxis me pide que lo haga con punto y coma. Y ahora mi matriz no la voy a mandar a llamar con vínculo, sino que también yo la tengo guardada y le coloqué el nombre de juego. Ya la tengo acá. Voy a colocar punto y coma y voy a entender
que la información que ando buscando, el nombre de la compañía, corresponde a... Permítanme cómo hago para poder identificar. Voy a quitar esto rápido para que puedan identificar acá la tabla. En mi tabla acá tengo la columna, en este caso el IF, lo tengo en A, B, C, D y así sucesivamente cada uno de ellos. Entonces, porque yo tengo que buscar el número de columna, entonces quiere decir que tengo la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Identifican ahorita que estamos trabajando del 1 al 9. Donde 2 será en este momento la que yo voy a buscar. Entonces ahora sí me voy a venir para acá y nuevamente voy a colocar el igual. En este caso buscar V. Acá tengo este punto y coma. Mi matriz que la he guardado acá con el nombre de jueves y voy a colocar punto. Quiere decir que ahorita lo que corresponde a mi indicador de columna que vean acá, ya me lo está seleccionando en la sintaxis que tengo, sería el número 2, porque ahí se encuentra el nombre de la compañía. Punto y coma. ¿Se recuerdan que les dije que verdadero es igual a que coincide aproximada, que es igual a 1? Y falso es igual que coincida exacto, que es igual a 0. Yo puedo acá darle doble clic y poderle colocar en ese caso lo que necesito. Porque la celda que ando buscando es exactamente esa información. No hay valores numéricos que me representen un rango con información diferente. Entonces yo le voy a decir que sea falso. Yo le voy a colocar acá 0. Me gusta trabajarlo para poder entenderlo mejor. Y acá, miren, ya que tengo, voy a cerrar mi paréntesis. Y si todo está bien, al darle Enter, acá está. Estos nombres son bien complicados de poderlos pronunciar. Pero dice Alfred Funkelkiste. Me voy a ir a esta base de datos. Acá está Alfred Funkelkiste. Ahí está. Muy bien. Entonces ya tengo acá. Quiere decir que por haber trabajado lo que son rangos, muy bien, me voy a desplazar para abajo y vean por favor que ya obtuve todos los resultados. No estoy trabajando con vínculo, estoy trabajando en otra hoja. Miren, acá se llama Inform, en la hoja que estoy trabajando. Usted puede tener la información en cualquiera de las hojas. Pero si usted me trabaja rangos, usted va a hacer cosas grandes en Excel. Porque los rangos me ayudan a poder realizar estas acciones más rápido. Si yo trabajo con vínculo, igual. Pero trabajar con vínculos y cuando lo vean, van a ver los pasos a seguir para poder trabajar esta acción. Pero acá, miren, ya lo tengo automáticamente, vean qué diferente tengo la sintaxis, tendría que tener la selección de rangos, haberlo vuelto absoluto y haber agarrado una celda, pero no, esa es una forma diferente de poderlo trabajar. Les dije que necesitaba trabajarlo todo completo. Cuando trabajo de esta forma, voy a hacer esta acción ahorita mismo. Inge le está apareciendo el mismo nombre. Pero acá voy a empezar a trabajar según lo que me decía. Acá sería 4. Miren ahora qué fácil voy a trabajar acá esta acción. 6. El otro sería la columna 7. Acá porque tengo que cambiar la columna para que... Perdón. Vamos a ver. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, entonces sería 9. Disculpe, licenciada, entonces en este caso no usáramos como B, C, sino que los números que representan cada... La columna, sí. Ahorita estamos acá, miren, me voy a nuevamente a pasar para acá. Esto representa el número de columnas que nosotros tenemos. Tenemos la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tenemos acá 9 columnas. Entonces quiere decir que acá comenzamos con la 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá sería la columna 2 y así sucesivamente hasta llegar a la última que nosotros queremos. No sé si esa era la consulta que me hacía. Sí, es que me perdí de por qué no se usó así B o C, D. Ah, muy bien. Les mencionaba acá, miren, que en el ejercicio que ustedes vieron en el video, la profesora hace vínculos. Pero yo no les quiero explicar con vínculos porque todavía no lo hemos visto. Tendría que explicarles qué es un vínculo para que ustedes puedan hacer esta acción. Entonces yo se lo estoy explicando de otra forma en la cual podemos trabajar. Nuestra sintaxis para trabajar la función buscar V es el valor buscado, matriz a buscar, el indicador de columnica y ordenado, ya sea 0, 1, verdadero, falso, que coincida o que sea exacto. Entonces acá yo trabajé ya las, lo que son los rangos, porque ustedes ya saben crear rangos, ya saben ustedes que el primero corresponde al rango que tengo acá de la celda que aparece en los códigos de clic. Y el siguiente rango es la selección de toda esta información acá, de toda y tititita la que se encuentra. O sea que hice la selección y fui a guardar mi rango con el nombre de. Y acá automáticamente lo tengo. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarles acá? Que al desplazarme para abajo automáticamente tengo lo que es la información. Y ahora, vean por favor acá, miren, voy a desplazar para abajo. Ahorita porque se los estoy enseñando paso a paso, me he tardado un poco en hacerlo. Pero usted, en menos de que 2, 3 minutos, usted ya tiene toda la información que usted quiere. Toda la información que usted quiere. ¿Necesito cambiar datos acá de código? Automáticamente va a irme a buscar. Y esta es una forma de poder utilizar la función buscar. No sé si ahora queda claro. Sí, muchas gracias. Es que como en el video lo dio de otra forma, ¿verdad? Entonces por eso me confundí, pero gracias. Sí, es importante la forma que puedan ver el video. Qué bueno que usted lo ha visto porque ahora está viendo otra forma de trabajar con la misma tabla y de diferente forma. Usted va a considerar cuál fue más práctica o cuál usted considera que es más práctica para poder utilizar. De mi parte, yo siempre le voy a enseñar diferentes formas de poderlo hacer. No sé si para los demás queda claro. Hola, ¿queda claro para los demás? Sí, sí queda claro. Muy bien, miren, voy a pasar entonces a otro ejercicio. ¿Cuántas veces hemos ido a un almacén y necesitamos saber el precio de X producto porque no lo tiene? Y entonces, ¿qué hace la persona? Agarra, coloca el código y ven que automáticamente nos dice, vale tanto. Y entonces nosotros decimos, ah, bueno, qué rápido, mire, ¿y este cuánto vale? Y vuelve a poner un código que ellos ya reconocen y entonces automáticamente yo tengo lo que ya resulta. Puede suceder que lo haga con esta función. Esta es otra forma de poder trabajar la función buscar. Voy a igualar acá, miren. Y voy a colocar la función buscar V. Ahora sí, miren, tengo el valor buscado, que sería la celda donde se encuentra el código. Voy a colocar punto y coma y voy a ir a seleccionar en este caso mi matriz. Le doy un consejo. Sea que lo necesite, o en su momento, pues, tal vez no es necesario. Si va a trabajar mis rangos, colóquelos absoluto. Es una recomendación que le doy. Para que no se mueva. Y no tenga que después estar ajustando y buscando cuál es el error y por qué no le da. Si va a trabajarme con selección de las celdas de donde corresponde mi matriz, vuélvalo absoluto. Ya sabe usted que presionando F4 automáticamente vuelve absoluto todo el rango. Ahora voy a colocar punto y coma. Y entonces me dice indicador de columna. Vean que tengo la columna 1 y 2. Le mencionaba al inicio que no importa en qué columna se encuentra.
Usted tiene que contar según las columnas que tiene. ¿Qué necesito? Yo necesito el producto. Y el producto se encuentra en la columna número 2. Entonces voy a colocar acá 2, voy a colocar punto y coma, y nuevamente, ¿verdadero o falso? Necesito ahorita que sea falso, para que coincida exacto. Recuerde, verdadero es igual a que coincida aproximadamente, es igual a 1. Falso es igual a que coincida exacto, que es igual a 0. Entonces acá voy a cerrar y voy a dar enter. Tengo acá la respuesta. Recuérdense que en un ejercicio, si tenemos una matriz más grande, automáticamente al desplazar hacia abajo, miren, acá me está apareciendo un error. Vamos a ver acá. Me dice el código 6447. Puede suceder que yo coloque el código y automáticamente me va a tirar un error. Ya usted ya sabe quitar estos errores. ¿Por qué? Porque me está diciendo que no coincide con la matriz que tengo. Voy a colocar ahora el 6477, por ejemplo, y automáticamente voy a tener resultado. Entonces, han visto que las personas de repente están digitando y entonces sucede de que no, permítame, voy a ir a buscar, este es el código, y entonces mandan a llamar cuál fue el vendedor que nos atendió, porque ese código no coincide, porque no representa en la factura que ya está haciendo. Entonces acá igualmente nosotros podemos tener un error. ¿Por qué? Porque él está buscando la matriz y él está identificando según el código que yo he colocado. Si ese código no coincide, entonces me va a tirar un error. Ya usted ya sabe poder colocar que no aparezcan los errores de Excel, sino que usted pueda colocar una palabra o algo que identifique que usted está teniendo lo que es un error. Entonces vean que lo puedo trabajar con matriz. Lo puedo trabajar con la selección de mi matriz, teniendo en cuenta de colocarlo siempre absoluta. Un consejo, que nuevamente lo voy a repetir, vuelvo al absoluto. ¿Lo necesito o no? Usted tiene su rango absoluto y sabe que no se va a mover en ningún momento. No es lo mismo estar probando para ver si me da, así como lo podemos hacer con un ejercicio, a que usted ya esté en su vida laboral y usted tenga que hacerlo bien porque tiene muchos ojos a su alrededor, porque saben que usted es el experto en Excel, y entonces antes de cometer un error, entonces usted ya sabe, mejor vuelva absoluto su matriz y automáticamente usted sabe que va a obtener lo que se resulta, siempre y cuando coincida con las celdas. ¿Por qué? Porque al desplazarme para abajo, ustedes pueden visualizar la barra de fórmula que mi celda que inicia desde D5 se vuelve relativa porque se va moviendo hacia abajo. Tengo el valor constante que corresponde al número de columna y en este caso el verdadero falso o 0,1 o que coincida o sea exacto. Y automáticamente vean que ahí tengo lo que es mi resultado. ¿Queda claro esta otra forma de poder trabajar la función buscar V? Sí. Muy bien. Entonces ahora, miren, vamos a trabajar un ejercicio en el cual vamos a trabajar admiración de la función. Así como usted puede trabajar la función en sí sola, la podemos trabajar con matriz, también puede suceder que usted necesite una admiración. Ese es un ejemplo. Usted tómelo en cuenta como referencia para poderlo hacer ya en su vida laboral con otros tipos de datos. Tengo mi matriz y la he hecho con los equipos. Ahí están los equipos de Barcelona, Real Madrid, Sevilla. Los coloqué de esta forma porque sé que muchos de ustedes me reconocen a estos equipos. Tengo los partidos jugados, partidos ganados, empatados, y entonces tengo una columna que en este caso serían los puntos que necesito ahorita identificar. Dice que para poder sacar el total de puntos, y me ayudan acá los hombres si eso es verdad, y es lo que a mí me han dicho que así es que tenemos que identificar los partidos ganados multiplicados por 3 más los partidos empatados. Entonces acá voy a trabajar una operación, voy a igualar, voy a agarrar acá la columna C donde están los partidos ganados
Y esto los voy a multiplicar por 3 y después voy a sumar por esta celda que serían los partidos. Y eso sería el total de puntos que tiene cada uno de los equipos que se encuentran. Los empatados los tendría que multiplicar por 1. No es por 3. No, los ganados por 3, los empatados por 1. Pues bueno, pero al final siempre me da resultado, ¿verdad? De los mismos valores que tengo ahí. Entonces, solo se haría la sumatoria. Ah, sí, tienes razón. Listo. Muy bien, entonces acá miren, ya ven, miren, no me gusta mucho el fútbol, pero más o menos me dijeron que así era. Ok, entonces ya tengo todas mis celdas que corresponde a mi matriz con la información que quiero. Pero, vean acá, miren, me dicen que yo necesito sacar el equipo, necesito reconocer los puntos y la diferencia de goles de ellos. Pero ya mi matriz finaliza con la información que tengo acá. Esta es la información que me dan. Y entonces ahora me dicen que en este cuadro yo tengo que llenarlo con la información que necesito. Porque no tengo todos los equipos así como lo tengo en mi matriz, yo tengo que identificar qué acción voy a hacer acá. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese momento? Voy a crear una validación de lista. Ya usted ya lo sabe trabajar. Yo voy a venir para acá, le voy a decir que quiero de lista y voy a ir a seleccionar el rango. Entonces, voy a dar a aceptar y ya tengo acá. Miren, ahí aparecen todos. Ahora con la parte de los puntos, son los que ya tengo acá, que ya ustedes vieron que lo hice con lo que serían la multiplicación y la suma con operadores y ahora los necesito acá. Entonces voy a utilizar ahorita la función buscar V para que ustedes vean que teniendo en una celda una operación como la que trabajamos, igualmente ella me identifica lo que son los valores. Acá la acción es que ustedes vean que las celdas que yo agarro, en este caso la columna, igualmente yo voy a obtener acá lo que es el resultado. Entonces voy a igualar acá, miren, en la celda, en este caso B11, voy a colocar lo que sería la función buscar V, que es con la que voy a trabajar. Mi valor buscado sería esta celda, donde ya creé una validación de lista. Voy a colocar el punto y coma. Y ahora voy a ir a seleccionar lo que son todas estas celdas. Sugerencia, acá lo voy a hacer de esta manera, aunque no voy a desplazar para abajo, pero quiero tenerlo absoluto. Necesito identificar la fila, la columna, y me dicen ustedes qué número de columna sería. La 8. Ah, muy bien, sería la número 8. Acá voy a colocar punto y coma. ¿Qué creen que sea? ¿Verdadero, falso, 0 o 1? Tendría que ser falso. 0. 0, exacto. Así es. Voy a colocar acá el 0. Y voy a cerrar en este caso mi paréntesis. Y acá voy a ir a buscar, por ejemplo, Barcelona. Y ya identificaron ustedes que ahí me aparecen los puntos. Voy a irme, por ejemplo, a Deportivo y ahí está. Miren, aquí va a ir cambiando. Voy a hacer como una ruleta, donde va a ir cambiando según la identificación de las celdas que tengo acá. Vale aclarar que si esta información yo la llegara a cambiar automáticamente, porque ya validé estas celdas, entonces toda información que yo cambie acá automáticamente me va a cambiar en mi validación. Entonces usted puede trabajar con esta misma validación con otros datos que usted quiera. Y automáticamente Excel le va a hacer el cambio. Lo único que tiene que hacer es posicionarse acá, mandar a llamar ya con la información que tiene y ella automáticamente va a realizar todos los cambios que usted quiera. Muy bien. Ahora me aparece que coloque la diferencia de goles. Entonces, la diferencia de goles es la resta de lo que es la columna F con la columna G. O sea, los goles a favor menos los goles en contra. Esa sería la diferencia de gol. Entonces acá voy a utilizar la función buscar V, pero
entre ella voy a utilizar lo que es un operador aritmético para poder restar, o sea, anidar con un operador aritmético para restar. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Mire, voy a igualar para no colocar, en este caso, la acción en diferentes celdas y estar utilizando más, por eso voy a realizarla en una misma celda. Entonces voy a empezar, miren, buscar V. Necesito agarrar siempre mi celda de identificación que sería A11. Voy a colocar lo que es el punto y coma. Voy a agarrar lo que es mi matriz, que sería toda esta que se encuentra acá. Nuevamente, voy a volverlo acá absoluto, recomendación. ¿Y cuál columna sería? Los goles a favor, ¿en qué columna se encuentra? En la 6. Muy bien, entonces voy a colocar acá el número 6 y voy a colocar punto y coma y ya identificamos que en este caso sería C. Voy a cerrar acá mi paréntesis, miren. Y voy a colocar mi operador que necesito. Porque me dice que la diferencia de goles son la resta de goles a favor menos los goles en contra. Entonces yo necesito acá decirle que cuando me busque, o sea, él va a buscar, va a agarrarme esas cantidades y en este caso me las tiene que restar bien. Voy a colocar nuevamente la función. Vean que al realizar esta acción nuevamente me aparece acá el cuadro. Voy a darle doble clic. Nuevamente voy a seleccionar acá. Voy a colocar punto y coma. Vean por favor que podemos nuevamente hacer la selección de la matriz. Agarra lo que sería la selección acá absoluto, punto y coma. Ahora, si ya me dijeron que es, en este caso, la columna 6, ahora sería la número 7. Voy a colocar punto y coma y me voy a ir al final, que en este caso sería 0. Sea falso, que sea exacto. Voy a cerrar lo que es mi paréntesis acá. Y ya tengo acá, miren, lo que sería la sintaxis que necesito. Si todo está bien, al darle enter, acá se encuentra. Voy a irme para deportivo. Y yo tengo que saber que al realizar el cambio acá, automáticamente yo estoy obteniendo lo que son los resultados. Vean otra forma de poder utilizar la función sí, en la cual me ayuda a poder trabajar esta acción. Automáticamente yo aquí obtengo resultados. Dígame, Nancy, creo. Sí. Una consulta, ingeniero. ¿Y si en un dado caso se agrega un equipo más, se agrega lo que es toda una fila, hay que volver a hacer una validación? Sería columna. Acuérdense que ahorita estamos trabajando columnas. No, ella sí dice que si se agrega un equipo, por ejemplo, en la fila 9, si se agrega uno, tendremos que seleccionar la tabla nuevamente. Sí, para poder realizar lo que sería, lo que usted necesita. Uh-huh. Sí. Se vuelve a hacer una validación. Se vuelve acá si nosotros necesitamos otros datos. Me refiero así como decía el compañero, por ejemplo, si ahí agregara más un equipo más en número 9. Ah, ya entendí, perdón, no le había entendido bien. Sí, si nosotros, por ejemplo, acá fuéramos agregando más valores, recuérdense que la referencia celda que nosotros tenemos en la validación pertenece a 3 a 8. Entonces ahí sí tendríamos que nuevamente realizar lo que es la validación. Pero acá al colocar, miren, lo que sería acá, permítanme, que no es acá, es acá. Al venirme a la parte de lo que es la validación, vean que ahí me hace la selección. Entonces lo único que hacemos es nuevamente seleccionar ya el rango hasta donde va a pertenecer la información que nosotros tenemos. Pero también les decía que si usted acá, teniendo ya el rango seleccionado, quiere cambiar el nombre, igualmente usted lo puede hacer y no es necesario nuevamente irse a validación y seleccionar los datos porque Excel automáticamente realiza acá el cambio. No sé si ahora sí contesta su consulta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Perdón, me había confundido, estaba yéndome a columnas, perdón, pero ahora sí. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna consulta acá? ¿Qué necesito? Que usted vea otras formas en las cuales nosotros podemos utilizar esta función.
creo que me quedo corta con el tiempo que tenemos de otras formas que podemos utilizar. Por ejemplo, se puede utilizar también con la función sí, pero ya les dije que eso ustedes lo van a ver ya en un Excel avanzado, en el cual pues podemos hacer ya validaciones utilizando la función sí. Ya es más de lógica de ir agarrando ya más rangos para que Excel en este caso cumpla lo que yo necesito. Al final, todo es en pro de que nuestra vida laboral se simplifique en realizar las acciones lo más rápido que nosotros podemos. Es importante que ustedes que están en Excel intermedio vayan reconociendo que no solamente las acciones se trabajan de una forma, sino que de la forma en la que usted considere que se puede trabajar para realizar. A mí me pueden estar enseñando ahorita una forma, pero yo empiezo a buscar y veo si se puede hacer de otra y de otra y de otra forma. Si no se puede, pues, pero lo importante es que usted siempre busque una forma de poderlo realizar. Acá usted me puede decir, mire, ¿y se puede trabajar de otra forma? Claro, yo puedo seleccionar la matriz, guardarla y estar trabajando solo con el nombre de la matriz. Recuérdese que rangos nos ayuda a poder realizar lo que sería esa acción. Entonces, ¿ahora sí queda claro este ejercicio que acabo de realizar? Sí, sí, queda claro. Muy amable, gracias. Jocelyn me consulta si es siempre necesario seleccionar los encabezados de la matriz. Jocelyn, yo he aprendido a seleccionar toda mi matriz porque recuérdese que la información corresponde desde donde inicia la información que yo tengo acá. He visto videos, aunque yo nunca lo he trabajado, que solamente seleccionan los datos. Pero a veces podemos llegar a tener pequeños errores cuando utilizamos, por ejemplo, la función buscar H. Porque la función buscar H lo que hace es identificarme número de fila. Entonces, si por ejemplo yo tengo acá la matriz y yo le digo en qué fila, por ejemplo, se encuentra Sevilla y yo solamente hice la selección de acá, usted va a venir y me va a decir 3. Perdón, sí, me va a decir 3. Pero puede suceder que otro me diga 4. Entonces, para que no existan esos pequeños errores, trate siempre de poder hacer la selección de todo porque eso corresponde a su matriz. Para no tener esos pequeños errores que injustificadamente o puede hacer que por error nosotros los cometamos. No digo que no están bien, pero nosotros siempre vamos a identificar todo completo porque esta es mi matriz, o sea, corresponde a toda la información. Pero como le comento, hay algunos usuarios que no, ¿verdad? Identifican solamente los valores. No digo que está mal, pero igual, ¿verdad? Mi forma de poderles enseñar es una forma que considero que siempre va a ser correcta. Toda la información, para no llegarnos en este caso a confundir. Porque existe la función buscar H, y entonces porque ella me identifica fila, al seleccionar solamente un pequeño rango y yo le digo cuénteme, pues ahí puede suceder ese pequeño error. Que si yo le digo, no, mire, comienza desde acá, desde solamente los datos, entonces igual. Pero Excel siempre, saben ustedes que Excel tiene, yo le digo maña, que en sus encabezados para él son súper importantes. Cuando ustedes vieron Excel básico, una de las formas que se les enseñó bastante es que sus encabezados son importantes en Excel. Porque ellos a veces determinan para que Excel pueda revisar información. Por ejemplo, filtro. Si usted no tiene encabezados, filtro no le va a funcionar de la forma correcta. Porque él tiene que tener una celda apartada para poder identificar los diferentes valores que encuentra. Entonces, si usted me pregunta, yo siempre le voy a decir, agarre toda la matriz. Comenzando en este caso desde los encabezados, que es lo que Excel siempre va a tratar de identificarme para que yo pueda obtener un mejor resultado. No sé si eso contesta su consulta. Sí, Inge, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a seguir acá.
vamos a irnos, miren, y ahora ustedes me van a ayudar con este ejercicio que se encuentra acá. Permítanme, voy a dejar de compartir. Quiero ver si así es. Ahorita les comparto nuevamente para todos. Acá está. Fíjense acá, miren. Vamos a identificar un error que muchos usuarios de repente conocen y siempre realizan la acción obteniendo el error. Siempre me dicen, ¿por qué no me dan? Cuando ustedes tuvieron Excel básico, la identificación de la información que se encuentra acá, Excel siempre trabaja de derecha a izquierda. Siempre Excel trabaja de derecha. Así es como él realiza la búsqueda para obtener lo que es el resultado. Así trabaja en este caso Excel, llevando un orden lógico para obtener un resultado. Recuérdense que al final es un programa. Entonces acá, mire, yo necesito identificar el color es y trabajar con la función buscar V para que me dé lo que es el código. ¿Cuántas veces nosotros queremos ir a buscar un código o una información? Y entonces tenemos que o trabajar en este caso doble función, y si no sabemos estar texteando acá lo que es el color, por ejemplo, que es lo que tengo acá. Olvídese usted de estar colocando la información, porque eso son recursos de tiempo que de repente perdemos. ¿Por qué? Porque yo necesito que usted sepa que ya en su vida laboral no van a ser 7, 8, 9 filas. Son matrices exageradamente grandes, en las cuales yo necesito buscar la acción rápida para obtener mi resultado. Entonces acá vamos a sacar uno de los errores que cometen cuando trabajamos en este caso esta función. Yo quiero que me dé, sí, pero recuérdese que esta función tiene un orden lógico. Y siempre es de la familia buscar. Y ya el día de ayer lo vimos y entonces ahora nuevamente vamos a retomar acá. ¿Qué necesito acá? Necesito que me aparezca el color. ¿Qué voy a hacer en este momento? ¿Cómo vamos a crear acá la validación de lista? Ya les enseñé ya dos veces a crear esta acción. ¿Qué hago para poder validar? Acá. Uh-huh. Así es, Nancy. A veces son infinitas. Yo ya he trabajado hasta con 1,000,000 de datos. Y créanme que andar realizando, por eso es que yo se los explico de la mejor forma en la cual ustedes pueden trabajar. Es por eso que ustedes están aprendiendo, para poderlo hacer de la mejor forma y lo más rápida. Lo que ya saben, tal vez lo aprendieron de repente en YouTube o alguien se lo explicó, pero yo siempre trato no de explicarles de la forma en que ustedes pueden visualizar en YouTube de todo el contenido que hay, sino que siempre esas formas que no nos las enseñan. Que no nos las enseñan. Que solamente nos dijeron, mira, hazlo así, así, y entonces así lo aprendí así. Y no. Aquí en mis clases voy a tratar siempre de poderles explicar de otras formas diferentes. Muy bien, entonces iniciamos acá. Miren, necesito sacar ahorita una validación de lista. ¿Cuál sería la validación de lista que voy a hacer y cómo la hago? ¿Me ayudan ustedes, por favor? Seleccionando todo el rango de color. Ah, muy bien. Entonces primero tengo que seleccionar. ¿Esto es lo primero que tengo que hacer? No, primero tiene que ir a la vista. Sí, que está. Ah, muy bien. Entonces, datos. Ah, muy bien. Datos, sí, datos. Muy bien. Entonces acá. Datos. Ajá. Ahí tiene que dejar lista. Muy bien. Ahí sí ya puedes seleccionar lo que dijo la compañera. Es la celda donde se encuentra. Vean, por favor, miren, y ya más adelante vamos a ver la parte de lo que son las validaciones, pero no las que aparecen acá como listitas, sino que ya vamos a ver, ya ustedes en Excel básico vieron validaciones, pero ahora sí, vamos nuevamente ahora en Excel intermedio a ver validaciones, pero ya muy diferente. De ahí ya vamos a trabajar con funciones y vamos a hacer que según la función que coloquemos nos haga lo que son las validaciones. Pero bueno, vean acá, siempre me iguala, me coloca absoluto lo que es el rango, y es por eso que yo les digo que tenemos que hacer exactamente lo que sería la selección y colocar absoluto.
para que Excel tome en cuenta. Acá voy a dar a aceptar, entonces vean que aquí ya tengo. Muy bien, ¿cómo hago para poder realizar la función buscar V? Les voy a ayudar yo acá colocando lo que es la función. ¿Me ayudan ustedes con la sintaxis, por favor? ¿Cómo sería acá? ¿Qué celda tengo que colocar en este momento? La que está arriba, la C13. Muy bien, coloco C13. Punto y coma. Uh-huh. De ahí seleccionamos el cuadro. La matriz que tengo acá. Muy bien. ¿Solamente así? Punto y coma. No la pongo absoluta, ¿no? Bien, bien. Acuérdense. Ajá, ahora. Punto y coma y ponemos la 3, columna 3. No. No. ¿Cuántas columnas tiene mi matriz? Dos. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué número de columna sería? Número dos. Recuérdense, por favor. Fue algo que les dije al inicio. No se inicia contando desde la letra de lo que corresponde a la columna, sino que en el cuadro donde se encuentra la columna. Por eso hice esto de colocarlo en la columna B. Vale, pero muy bien. Yo sé que ya no se va a volver a olvidar eso. Entonces sería el número 2, ¿verdad? Y acá sería 0 o 1, verdadero o falso, que coincida o exacto. Sería 0, para que tenga que ser exacto. Muy bien. Entonces ahora acá voy a dar, vamos a ver qué pasó aquí. Puso dos puntos después del 2. Ay, sí, perdón. Acá está. Punto y coma, y ahora sí, ahí está. Me aparece el error, ya saben ustedes, porque no aparece acá. Vean, por favor, mira, ahí se encuentra. Me voy a ir hasta el último para que vean que no hay ningún error. Cuando ustedes creen una validación, exactamente como les he mostrado en estos dos ejercicios que hemos hecho, siempre verifiquen. Porque puede suceder que usted no lo haya puesto absoluto. Y cuando no se coloca absoluto, a veces hay pequeños errores. Ya me ha sucedido a mí, no sé si a ustedes se han trabajado este tipo de validaciones, que no aparece, no concuerda. Entonces acá siempre hay que, antes de decir, ya lo tengo, ya lo revisé, ya está hecho, no. Primero verifique que todo concuerde con la información. Váyase al primero, 1, 2 o 3, y después váyase al último y revise que coincide. Cuando usted sepa que todo está bien, entonces ahí sí, diga, ya está realizado. Pero no solamente porque acá le da resultado, ya sube. Y entonces no, ¿verdad? Yo empiezo a revisar, no, mira cada error. No, siempre hay que revisar. Sugerencia, revise siempre que todo esté correcto para que nos dé acá lo que sería el resultado. Muy bien, fíjense ahorita la acción que hice. Está correcta, me ha dado lo que sería un resultado. Ya hemos trabajado esa parte de validación de Lisa, que es lo que más se utiliza en la parte de validaciones, porque en una sola celda yo puedo tener toda la información, ya sean valores numéricos, ya sea texto, códigos, números con letras, y automáticamente esa validación de lista en una sola celda, yo puedo ir realizando el cambio y ya no está colocando azul, amarillo. Puede suceder que sean nombres lo que usted anda buscando. Y entonces igualmente aprenda a trabajar las validaciones de lista para obtener lo que sería este resultado. Voy a hacer rápidamente acá, miren, el error que les digo que muchos cometen. Me voy a posicionar acá y voy a crear rápidamente lo que sería la validación de lista. Pero ahora lo voy a hacer acá con lo que serían los números. Le voy a dar a aceptar. Usted considere que acá, voy a hacerlo acá rápido, dice el número. Uy, ¿dónde está? Fíjense que ya la perdí acá. Está. Voy a colocar acá un valor y voy a bajar. Y entonces ahora necesito buscar colores. Recuérdense de lo que les mencionaba el día de ayer. Voy a igualar, voy a colocar la función buscar V, lo voy a hacer por tiempo acá rápido. Voy a seleccionar el rango. En este caso, punto y coma, sería ahora, porque ando buscando el color, voy a colocar un punto y coma, lo voy a dejar así por el tiempo y voy a colocar acá 0. Creo que ahí está ya.
error. Miren, voy a colocar acá el número 8 y me da error. Voy a terminar con esta. Ayer les explicaba que Excel tiene un orden de búsqueda de acción, más cuando nosotros tenemos un solo valor que nosotros andamos buscando. No podemos hacer mezclas cuando nosotros tenemos un orden. Este orden, y en todos los ejercicios que les mostré este día, lleva un orden en el cual nosotros podemos hacer una búsqueda. No podemos mezclar porque nos va a tirar este error. Siempre lo va a hacer. Este es el correcto. Porque yo tengo al lado izquierdo, en este caso, lo que representa el color, y al lado derecho lo que es el color. Excel viene para acá, encuentra, busca y resultado. Pero acá no, porque Excel no puede venir para acá, irse para acá y tener un resultado. Por eso da error. Esos son uno de los errores que a veces me dicen, ¿por qué me sale, Vanessa? Y es porque Excel trabaja de derecha a izquierda. Él busca y encuentra. Recuérdense que al final Excel es un programa. Y tenemos que buscar la lógica de Excel, y por eso lo decía la teoría, y por eso se lo dije el día de ayer, el orden es importante en Excel para una función. Por más que usted quiera hacerlo, no va a dar un resultado. Porque él no trabaja zigzagueado aquí, allá, no. Él trabaja un orden, busca, encuentra y da un resultado. Acá no. No viene acá, viene para acá y entonces va a retroceder y va a encontrar. Por eso nos va a tirar lo que sería esta. Siempre busque la lógica de lo que anda buscando. La función puede funcionar, valga la redundancia. Pero usted siempre tiene que buscar la lógica de Excel porque si no, va a resultar esta acción. Esta es la correcta. De izquierda a derecha, busca, encuentra y tengo resultado. Acá no. No va a venir de derecha, va a retroceder hacia la izquierda. Y por eso es que me va a tirar ese error. Aunque yo tenga acá todo completo. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna consulta. Voy a dejar de compartir para poder acá verlo. Estas serían las diferentes formas que quería enseñarles. Los errores que podemos llegar a cometer con esta función. Y trabajar mucho con lo que son rangos. Es importante en esta fórmula, en esta función, perdón, trabajar con diferentes rangos. Espero que les haya gustado la clase de este día. Nos vemos primero Dios el día lunes. Tengan un feliz fin de semana. Buen provecho para los que van a cenar. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bendiciones, ingeniero. Bendiciones, amén. Adiós. Feliz noche.